no conseguir hacer el frite vocal es por tensión o inflamación. Te tendría que escuchar. Hay veces que por tensión no se puede hacer. Por inflamación, depende, te tendría que escuchar. Mucha gente no lo hace por tensión, ¿eh? Es muy común. Es decir, la mayoría de cosas no salen porque hay tensión. Cuando tengáis tensión en algo, tenéis que saber por qué hay tensión, ¿vale? El frito vocal sí es muy útil para entrenar el registro de pecho, porque en el frito vocal, que es un registro, ¿eh? Es el M1, el M0, perdón, es el registro en el que más masa de la cuerda se está juntando. Entonces nos sirve mucho para entrenar la voz de pecho, porque está juntándose el músculo propio de la cuerda, la capa más interna. Mucha gente, en lugar de hacer el frito vocal, que el frito vocal es esto, hola, me llamo Patri, pues mucha gente hace esto y pone tensión. Entonces, es algo que tienes que entrenar porque si lo sigues haciendo así, pues estás comprando papeletas para unos ricos nódulos. Y al logopeda después. Así que lleva mucho cuidado con hacerlo así porque puede haber problemitas. Tú siempre tienes que sentir que el flujo del aire es constante y cuando hagas vocal fry, el frito, no tienes que notar absolutamente ninguna tensión. Tiene que ser completamente cómodo.